baseado en evidencia científica o remedios caseiros para artritis reumatoide posuemas o antiinflamatoria e analgésica que ayudan a aliviar los síntomas de dor, hinchazo o vermellida o causados pela inflamación das articulaciones. Esos remedios pueden ser usados sobre a pele, como a pomada de árnica o óleo esencial de boswellia, o ingeridos na forma de chá, por ejemplo. A artritis reumatoide é una doença inflamatoria que afecta a las articulaciones causando síntomas como dor de longa duración, hinchazo, dificultad en realizar las actividades do día a día como andar o segurar objetos, por ejemplo, e até deformidad en la articulación. Confira todos los síntomas de artritis reumatoide. Los remedios caseiros son una boa opción para ayudar a aliviar a dor e o desconforto causado pela artritis reumatoide, embora no sirvan para sustituir o tratamiento médico, pueden ser usados para complementar o tratamiento indicado pelo reumatologista. 1. Chá de jengibre o jengibre, científicamente llamado de Singer officinalis, posui compostos fenólicos como olinierol, chogaol e singerona que ten propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras, siendo muy útiles para aliviar los síntomas como dor, hinchazo e vermellida o nas articulaciones. Con esa otros beneficios do jengibre. Ingredientes: 1 cm de raíz de jengibre cortada en rodela o ralada, 1 litro de agua fervente. Modo de preparo: colocar agua para ferver y adicionar o jengibre. Deixar ferver por 5 a 10 minutos. Retirar o jengibre da xícara e beber o chá en 3 a 4 doses divididas a lo longo do día. Otra opción para hacer o chá es sustituir a raíz por uno colger de chá de jengibre EMPO. Este chá debe ser evitado por personas con úlcera de estómago, pues posee propiedades anticoagulantes que pueden aumentar o sangramiento o hemorragia. 2. Chá de salgueiro branco o salgueiro branco, conocido científicamente como Salix salva, tiene propiedades analgésicas e antiinflamatorias debido a presencia de salicina, que es una sustancia semelhante a o ingrediente principal da aspirina. Por eso, o chá da casca desta planta puede ser una boa opción para aliviar a dor na articulación causada pela artritis reumatoide. Ingredientes: 2 colger de chá de cascas de salgueiro branco, 2 xícaras de agua. Modo de preparo: colocar agua para ferver e adicionar a casca de salgueiro. Deixar ferver por 10 minutos, coar e beber até 2 xícaras por día. Este chá no debe ser consumido por crianzas, por mujeres grávidas o amamentasao, por personas que tengan alergia a aspirina o que estejan usando anticoagulantes. Alem diso, o uso do chá de casca de salgueiro branco no es indicado para personas con problemas gastrointestinales como úlceras, gastrite, refluxo gastroesofágico, colite o diverticulite. 3. Chá de cúrcuma o chá de cúrcuma, también llamado de azafrao, es rico en curcumina, una sustancia con propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y protectoras das cartilagens que, disminuyendo los síntomas de dor, hinchazo, vermellidao, além de disminuir a destruizao do revestimiento das articulaciones pelo sistema inmunológico e aumentar a protesao das cartilagens das articulaciones, siendo un óptimo remedio caseiro para artritis reumatoide. Ingredientes: 1 colger rasa de chá de cúrcuma EMPO, 200 mg, 1 xícara de agua. Modo de preparo: colocar agua para ferver e adicionar cúrcuma.
deixar ferver por 5 a 10 minutos. Coar o chá e beber. Pódese beber de 2 a 3 xícaras de chá de cúrcuma por día. Straoxao e consumir a cúrcuma na forma de cápsulas que pode ser usada tomando 2 cápsulas de 250 miligramos a cada 12 horas, totalizando 1 gramo por día. 4. Chá de alcasuz o chá alcasuz fosfoglicirricina e ácido glicirretínico na súa composisao, que sao substancias antiinflamatorias que AGM reducindo a inflamasao das artículas OS e os síntomas como DOR, hinchazo, sensibilidade e vermellidao, sendo unha ótima opsao de remedio caseiro para artrite reumatoide. Ingredientes: 1 colger de chá de raíz de alcasuz, 1 xícara de agua fervente, mel para adosar a gusto. Modo de preparo: adicionar o alcasuz na xícara con agua fervente, tampar e deixar reposar por 10 minutos. Coar e adosar con mel se desellar. Beber este chá té 2 veces ao día. O chá de alcasuz nao debe ser consumido por mulleres grávidas ou em amamentasao e por pessoas con problemas cardíacos. 5. Chá de uña de gato o chá de uña de gato posui propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir a DOR o hinchazo nas articulações, alem de regular o sistema inmunológico, sendo extra boa opsao de remedio caseiro para artrite reumatoide. Este chá é ótimo contra artrite reumatoide porque regula a activasao do sistema inmunológico. Ingredientes: 20 gramos de cascasé raíces de uña de gato, 1 litro de agua. Modo de preparo: ferver os ingredientes por 15 minutos, em seguida apagar o fogo e deixar reposar no recipiente tampado por 10 minutos. Coar e tomar o chá até 3 veces ao día. O chá de uña de gato nao debe ser usado por crianzas, mulleres grávidas ou em amamentasao e por pessoas con problemas no estómago como gastrite ou úlcera, por exemplo. 6. Chá de arpago o chá de arpago, también conocido como garra do diabo, posui sustancias como canferol, ácido cafeico e ácido clorogénico con propiedades antirreumáticas, antiinflamatorias, analgésicas e antioxidantes, reduciendo os síntomas de DOR, hinchazo, vermellidao, alem de proteger o revestimiento e a cartilagem das artículas OES, mellorando a movimentasao e diminuindo a rigidez matinal, sendo unha ótima opsao de remedio caseiro para artrite reumatoide. Ingredientes: 1 colger de chá de raíces secas de arpago, 1 xícara de agua. Modo de preparo: colocar a raíz seca da garra do diabo e a agua para ferver por 15 minutos em fogo baixo. Coar e beber de 2 a 3 xícaras do chá por día. Ese chazo debe ser usado por adultos e nao debe ser ingerido por mulleres grávidas pois pode causar problemas no feto ou mulleres em amamentasao e por pessoas que usam anticoagulantes como a varfarina pois pode aumentar o risco de sangramentos. Straoxao e utilizar o arpago em cápsulas, sendo recomendado ingerir 1 cápsula, 2 a 3 veces ao día, por pelo menos 3 meses de tratamento. 7. Pomada de arnica por conter L-enalina na súa composisao, como unha potente asao antiinflamatoria, a arnica ayuda a bloquear a produsao de proteína responsáveis pela inflamasao crónica das artículas OSM e pessoas con artrite reumatoide. Algunos estudios mostran que el uso tópico da arnica na artrite reumatoide, por ayudar a aliviar a DOR nas artículas OES, mejora a movimentasao e disminuye a rigidez matinal das maos.
Ingredientes: 5 gramos de cera de avella, 45 mililitros de óleo de oliva o óleo de amendoas 12, 4 colleres de follas e flores secas de arnica picadas. Modo de preparo: colocar los ingredientes numa panela m baño maría e deixar ferver m fogo baixo durante algunos minutos. A seguir, apagar o fuego y deixar los ingredientes dentro de la panela por algunas horas para liberar las sustancias activas. Antes de esfriar, coar y almacenar aparte líquida un recipiente de vidrio limpo y seco con tampa. Manter o vidrio siempre en un local seco, oscuro y arejado. Esta pomada TEM validade de até 1 ano e puede ser aplicada na pele de 2 a 3 veces por día. 8. Pomada de pimenta cayena. A pomada de pimenta cayena es rica en capsaicina, una sustancia como saba antiinflamatoria y analgésica, que ayuda a combater los síntomas de dolor e hinchazo causados pela artritis reumatoide. Ingredientes: 5 gramos de cera de avella, 45 mililitros de aceite de oliva o óleo de amendoas, 1 colger de chat de pimenta cayena. Modo de preparo: colocar los ingredientes numa panela m baño maría y deixar ferver m fogo baixo até que a cera de avella derreta. Apagar o fuego y dejar reposar por algunas horas para que se posa extraer a capsaicina da pimenta cayena. Cuando estiver morna, coar y almacenar en un recipiente de vidrio con tampa, limpo y seco. Manter o vidrio siempre en un local seco, oscuro y arejado. Aplicar a pomada de pimenta cayena na articulación afectada, 1 vez por día, utilizando una gasa o algo dao, haciendo movimientos suaves, dejando agir por 30 minutos. Lavar las manos en seguida e evitar contacto das manos con boca, ojos y nariz. AOFIM dos 30 minutos, retirar a pomada lavando a regia o con bastante agua. Esta pomada nao debe ser usada inmediatamente antes o después do baño, natasao, de tomar solo, hacer ejercicios físicos. Alem diso, a pomada de pimenta cayena nao debe ser aplicada na pele con feridas, cortes, arraño o esqueimaduras de solo m hoyos, boca, narinas o órganos genitais. Otra recomendación importante en ao facer curativos o cubrir a área que TEM pomada con gase, algodá o xlisa, por ejemplo, NM usar una bolsa térmica. Iso puede aumentar o riesgo de efectos colaterais como coceira, vermellida o irritación da pele. 9. Chá verde. Algunos estudios mostran que o chá verde, conocido científicamente de Camellia sinensis, posui compostos fenólicos na súa composición, como a epigalocatequina e o canferol que agem disminuyendo a producción de sustancias inflamatorias e regulando a sao do sistema inmunológico, siendo muy útil para reducir a dolor e o hinchazo, e proteger o revestimiento das articulaciones. Ingredientes: 1 colger de chá de follas de chá verde, 1 sachet de chá verde, 1 xícara de agua fervente. Modo de preparo: adicionar as follas o sachet de chá verde na xícara con agua fervente e deixar reposar por 10 minutos. Coar o retirar o sachet e beber en seguida. Este chá puede ser consumido de 3 a 4 veces al día, conforme orientación médica.
o chá verde nao debe ser consumido por crianzas, mujeres grávidas o amamentasao, por personas que tienen insomnia, hipertireoidismo, gastritis o hipertensao arterial. Alem diso, por conter cafeína na súa composisao, debes evitar tomar este chano FIM do día ou M cuantidade superior á recomendada pois pode causar efeitos colaterais como insonia, irritasao, sensasao de queimasao no estómago, cansaso ou falpitasao no corasao. 10. Óleo esencial de boswellia. Óleo esencial de boswellia posee fortes propiedades antiinflamatorias y analgésicas, além de prevenir los danos nas cartilagens e regular a asao do sistema inmunológico, o que protege o revestimiento das articulaciones. Por eso, é una boa opción de remedio caseiro para artritis reumatoide. Ingredientes 1 a 3 gotas de óleo esencial de boswellia, 5 ml de óleo de coco. Modo de preparo: misturar los ingredientes y aplicar sobre la piel en la articulación afectada, una vez al día, masajeando suavemente. Lavar las manos en seguida e evitar contacto con ojos, nariz, boca y oídos. Antes de usar óleo esencial de boswellia, debes verificar si a persona nao presenta reacción alérgica a óleo de boswellia. Para esto, debes aplicar a mistura en una pequeña área na pele. Si a pele ficar irritada, vermella o sosando, debes ensaguar a pele retirando óleo con agua e sabao inmediatamente. Nao se debe usar óleo de boswellia para artritis reumatoide. 11. Tintura de videira trovao de deus. A tintura de videira trovao de deus es rica en sustancias antiinflamatorias e inmunomoduladoras como triptolida, triptiolida e triptonida, que agem reduciendo ADOR, vermellidao e hinchazo, além de regular a actividad do sistema inmunológico, reduciendo os danos no revestimiento das articulaciones. Esa tintura puede ser comprada en lojas de productos naturales y se debe ser usada somente sobre la piel da articulación afectada de 5 a 6 veces por día. En ao debe ser ingerida. Otra opción para usar a videira trovao de deus e consumir por vía oral las cápsulas feitas como extracto da raíz de esa planta. Generalmente, a dose recomendada es de 30 a 570 miligramos de extracto por día, podiéndose utilizar una cápsula de 200 miligramos dos veces por día, por no máximo 24 semanas. Esta planta nao debe ser usada por crianzas, mujeres grávidas o amamentasao. Esta información fue útil, sin nao.